Entonces, cuando surgió la posibilidad de participar en el concurso Ramón Remolina Serrano de la Cámara de Comercio de Lima, pensamos que el tema de la formalización podía ser un tema atractivo. Pero dijimos, pero no busquemos la formalización en términos de una entelequia que nadie entiende, ni en términos teóricos. Vamos a las bodegas y hablemos con la gente y veamos qué es lo que nos dice. Hicimos una breve inmersión en algunas bodegas y en general lo que encontramos fue primero una informalidad muy grande y luego un gran obstáculo para la formalidad que se ejercía desde la propia municipalidad. Pusimos sobre la mesa todas las leyes, todas las ordenanzas municipales, incluso de varios municipios, para poder contrastarlas y encontramos que la cantidad de trámites y de pagos que hay que hacer para obtener la formalidad de bodegas, que por lo general, además, salvo honrosas excepciones, son negocios de sobrevivencia, no son negocios, digamos, que deriven en una cadena de bodegas o en un emporio de bodegas, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú ves la cantidad de pasos que hay que dar, en donde algunos se repiten, digamos, donde podrías matar dos pájaros de un tiro para aliviar procesos, nos pareció impresionante. Entonces decidimos mostrar de una forma muy didáctica, a través de una gráfica y de una animación, cuáles eran los pasos que tenía que dar una pobre mujer, que le pusimos el nombre Lorena, para poder ser formal. Y digamos, no murió en el intento porque el objetivo del reportaje era que finalmente se formalizara, pero cualquier otro, sin duda, sí se queda en el camino.